Orain Miren Etxezarretak aurkeztuko du algunas ideas sobre la evolución de la economía en el Estado español. Miren. Voy a intentar no gastar tiempo en cosas que todos sabemos, en el sentido de que me figuro, espero que sea así, que todos sabemos que los pobres son más pobres, que hay mayor desigualdad y que cada día hay más ricos y muy pocos, pero muy ricos. Esto pienso que ya es un lugar común entre la gente que tiene una mínima inquietud social. Por eso no me querría dedicar mucho a eso. Lo que pretendo es intentar ver juntas cómo realmente el marxismo, de los que hemos tenido magníficas exposiciones teóricas antes y vamos a tener otras después, nos puede ayudar a entender la sociedad en la que vivimos. Intentar ir un poco más allá de las apariencias y ver si podemos, todo es hipotético, detectar qué está sucediendo estructuralmente en la economía del Estado, porque todo ello afecta a nuestras estrategias políticas y sociales del presente. Antes de iniciar el tema propiamente dicho, querría señalar que estamos en una situación desde mi punto de vista, todo lo que digo es desde mi punto de vista, claro, que desde mi punto de vista estamos en una situación mundial y estatal de enormes y rápidos cambios. Yo tengo la sensación de que para cuando te has enterado de una cosa ya no vale y tienes que pasar a la siguiente, no solo en la informática, sino en todos tipos de planteamientos que queramos hacer. Todas las personas seguramente habrán tenido esta impresión durante toda su vida, pero yo, que ya tengo una larga vida, cada vez la veo más acelerada, quizá porque mis capacidades disminuyen. Y, por lo tanto, me parece que hay que relativizar un poco todo lo que digamos cuando hablamos de un análisis empírico. Yo no voy a hacer un análisis teórico, voy a intentar hacer un análisis empírico sobre la base, deseablemente por lo menos, del paradigma marxista. Por supuesto, no puedo hacer una exposición completa de lo que pasa en el Estado español. Entonces no tendremos tiempo ni en toda la tarde, creo, ¿eh? O sea que necesariamente tengo que hacer una selección. Y eso impide que a veces que haya una cierta coherencia entre las cosas que se digan. No es un relato articulado, sino que es un relato de partes sueltas que me parece que son significativas. Estoy bastante incómoda por esta selección. Yo tengo más de maestra de universidad que de conferenciante y, por lo tanto, me gusta ir paso a paso, pero es imposible porque no tenemos tiempo, así que me perdonáis si vamos a trompicones. Si alguien quiere más adelante y se publican las cosas, pues ya veréis lo que quiero decir, pero nada más. Entonces, lo primero que querría señalar es que hoy en día es totalmente imposible hacer un análisis de un territorio en particular, el Estado español en este caso, sin hacer una referencia al contexto global. A mi juicio, la categoría país tiene cada vez, si alguna vez la tuvo, menos capacidad explicativa. Realmente, la internacionalización del capital, que ahora en moderno se llama globalización, tiene la capacidad cada vez mayor de vincular, de articular todos los territorios prácticamente del mundo en la dinámica del capitalismo. Y, por lo tanto, por lo menos algo hay que decir sobre lo que pasa en el contexto global. Porque aparece con claridad cada vez más la formación y el dominio del mundo por grandes instituciones económicas, las transnacionales o las multinacionales, que más son cadenas de valor globales ya, en el sentido de que atraviesan el mundo de acuerdo con sus ideas y que, en este sentido, se está produciendo esa continua reconfiguración de las cadenas de valor globales, que se están reestructurando completamente mediante el recurso a las zonas francas, la segmentación de los procesos productivos, las externalizaciones, las subcontrataciones y otras muchas formas de relacionarse entre sí el mundo económico. Y ahí en medio están los estados con un papel que, si tenemos tiempo, podemos comentar un poco. Realmente estas cadenas de valor atraviesan el mundo, como les decía, de forma que los jefes de fila
se concentran exclusivamente en el diseño, el marketing, la red de distribución, dándose una fuerte asimetría entre esos espacios centrales, otra vez lo de centro y periferia, que todavía vale para muchas cosas, de una relación de asimetría entre los oligopolios y los subcontratistas. Y al final de las cadenas, todos sabemos que se encuentran los contratistas locales adeptos a la explotación forzosa. Bangladesh, por ejemplo, donde ha habido gravísimos casos de accidentes laborales y de explotación absolutamente despiadada. Una especie de movimiento continuo en círculos, la producción en el mundo para el consumo global. Es decir, que tenemos que tener esto en cuenta, porque si no, no llegaremos a ninguna parte. Tenemos entonces esta situación de globalización y algunos apuntes, lo dejo más bien si queremos hacer un debate sobre esto, algunos apuntes de lo que algunos autores señalan la desglobalización. Es decir, parece que algunas grandes industrias están volviendo a sus tierras de origen, digamos, porque ya las ventajas comparativas de la periferia no son tan importantes. Es un debate que está en curso, yo no lo veo tan claro, creo que realmente copio de alguien de decir lo que realmente se está dando es más una estrategia temporal de cierto tipo de empresas en lugar de una desglobalización, pero que sepamos todos que eso se está produciendo. ¿Cuál es entonces la situación del globo? Pues en el fondo es una situación de optimismo, porque si seguís un poco las noticias de economía habréis visto que en Davos, que es donde se reúnen los que de verdad mandan y algunos otros que ni siquiera van, pero realmente en Davos estaban todos contentísimos, esto era en febrero, la segunda semana de febrero, por ahí, todos contentísimos. Y supongo que tampoco tenéis el humor de seguir todas las noticias, pero la semana siguiente hubo una caída de la bolsa brutal, simplemente porque se temía o se teme que haya un aumento de los tipos de interés. Es decir, que tenemos una situación de muy contentos, sí, pero ¿qué va a pasar después? No puedo entrar en todos los detalles, pero hay montones de signos de que esa aparente alegría que se ha manifestado en Davos y se está manifestando todos los días, todos los grandes figuras internacionales, tanto económicas como políticas, van en esa dirección. Pero, sin embargo, también hay que decir que están muy preocupados cuando se lee la letra más pequeña, porque aparecen sombras importantes. Es decir, estamos en una situación que no se sabe muy bien qué va a pasar en la cadena global. Pero en el Estado español también tenemos que ocuparnos particularmente de la Unión Europea. Hay un compañero nuestro que cita, y a mí me parecía muy bien porque es una de las ideas que también yo tengo, dice, es llamativa la poca mención que se hace a la influencia comunitaria en el cambio estructural al que se ha visto sometida la sociedad en los últimos 30 años. Este es un comentario de Arriola, que me parece que es un economista de estas tierras y que realmente yo comparto. Es impresionante, nosotros cuando trabajamos en nuestro grupo, es curioso, hacemos informes de distintas cosas y el único que no le interesa a nadie es el que hemos hecho sobre la Unión Europea, sin darnos cuenta de que la Unión Europea verdaderamente es uno de los ejes clave de lo que puede pasar en el Estado español. A mí verdaderamente me impresiona la poca importancia que concedimos a los que de verdad mandan en este Estado también, que son los de la Unión Europea. No voy a entrar a plantear el papel de la Unión Europea en la economía española, porque es evidente que no tenemos tiempo, pero sí señalar un par de cosas simplemente. Primera, que la Unión Europea, desde que estamos en la Unión Europea e incluso antes, no es tema de crisis, es muy anterior. La Unión Europea se distingue claramente porque desde que nos acercamos a la Unión Europea, la economía española ha tenido que ir de programa de ajuste en programa de ajuste, de programa de austeridad a programa de austeridad. Unas veces porque había que prepararse para entrar, otras veces porque había que prepararse para la moneda única, otras veces porque había que aprobar la Constitución. Si miráis con un poco de detalle lo de la Unión Europea, es como generalmente la madre, no, la suegra, que está siempre protestando y que tenemos que hacer algo como ellos quieren, ¿no? Pero es un papel verdaderamente importante. Y el otro elemento que me parece destacar, porque nos está afectando y nos va a afectar todavía más, es la transformación de la economía española en el contexto de la Unión Europea.
muy brevemente. De todo esto se puede decir mucho más, pero yo no tengo capacidad de tiempo más que para mencionarlo. La entrada en la Unión Europea, el año 2004, de los países del Este, parece que es algo que nos queda lejos y que nos afecta poco, ha afectado mucho a la estructura del comercio exterior de la Unión Europea y a la estructura del comercio exterior del Estado español. Como todos sabemos, o muchos sabemos, el sabotaje. Algo pasa, ¿eh? Bueno, como todos sabemos, lo que está muy claro es que la industrialización, la urbanización, todas estas cosas del Estado español, nos ha hecho siempre un país industrial de segunda o tercera categoría. Yo nunca sé si estamos en la segunda o en la tercera, pero obviamente no estamos en la primera ni tampoco quizá en la última. Entonces, este Estado español se había especializado de alguna manera con la aportación importante de capital extranjero en un cierto tipo de producción que exportábamos, pues como colaboración o como cooperación a los grandes ejes de producción de los países centrales de Europa. Y esto ha ido cambiando muy radicalmente desde el momento que la economía de la Unión Europea ha absorbido o ha aceptado a los países del Este. El año 2004, pero incluso unos años antes, ya se sabía. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que los grandes capitales europeos, sobre todo alemanes y austriacos, que les queda más cerca, se han inclinado por pasar los capitales y los procesos productivos a los países del Este, que tienen unas condiciones muy ventajosas para las empresas, no muy ventajosas para los trabajadores, y que son más del ámbito del capital alemán y del capital austriaco. Y gradualmente han ido convirtiendo la economía española más bien en una compradora de los productos de los países centrales en lugar de una productora, aunque sea de segundo o tercer grado. No puedo pararme mucho a explicar esto, pero me figuro que muchos ya lo sabéis y los demás pues lo dejamos para otra ocasión. Entonces, ¿qué ha supuesto esto? Como resulta que el presupuesto de la Unión Europea no solamente no ha aumentado con la entrada de 10 países más o de 12 después, sino que ha disminuido, resulta que no han apoyado para nada, y además la filosofía de la Unión Europea no es esa, no han apoyado para nada el proceso productivo en el Estado español. Y por lo tanto ha habido una competencia clara. Hay una competencia clara y el Estado español se ha ido convirtiendo cada vez más en compradora de los productos de los países del centro en lugar de vendedora de productos, digamos, de segundo ámbito. Y eso, os podéis preguntar, ¿cómo se ha financiado? Pues se ha financiado con deuda que nos daban los capitales alemanes y que nos daban los capitales franceses. Con lo cual podéis ver que la operación era redonda. Nos venden sus productos y además nos dan el préstamo para que tengamos que comprarlos. Y verdaderamente entonces es negocio para el capital financiero y negocio para el capital industrial. Y eso ha sido muy significativo en el caso del capital, del proceso productivo, bueno, esto eran los ingresos, del caso del proceso productivo español. Tenéis aquí dos informaciones, una de ellas solamente muestra el aumento de inversiones de Alemania en los países del Este y en la otra se ve cómo ha ido cambiando la estructura del comercio alemán en relación con los países del Este. Bueno, nosotros no aparecemos en ninguna de estas fotos, pero es obvio que el que se mueve no sale en la foto y por eso no hemos salido en el sentido de que ya no estamos integrados ahí, sino que estamos integrados entre los países del sur como compradores. Y esto determina bastante el tipo de sistema productivo que podemos tener. Esto respecto a la Unión Europea, es decir, tenemos un marco global con fuegos artificiales de momento, pero con muchas dudas respecto a tipo medio, y una UE que verdaderamente no tiene mucha esperanza. Es decir, que el balance de la pertenencia a la UE es, a mi modo de ver, por lo menos, bastante dudoso. Hay todo un debate, como sabéis, acerca de la importancia del euro, de la no importancia del euro, de salirse del euro, de no salirse del euro. Por supuesto, se queda para otra ocasión. ¿Cómo está entonces la economía española, del Estado español, a principios de los 2000, que es el tiempo que vamos a tratar un poco más en esta sesión? Sabemos el proceso de industrialización y urbanización de los 60, cómo dura hasta los 70, pero los 70 es una década complicada en el Estado español, porque por un lado se murió y se murió solito el dictador,
Pero por el otro lado hubo, porque se había mucho miedo sobre lo que podía pasar, un aumento de salarios y unas mejoras de condiciones laborales el 75 y el 76, pero inmediatamente la crisis de los 70, que era una crisis global y sobre todo de los países que no tenían petróleo, inmediatamente eliminó las ventajas que se habían ganado el 75 y el 76. Y entonces, a partir de la crisis de los 70 en el ámbito global, y de los pactos de la Moncloa en 1977 y la Constitución famosa de 1978, no hemos tenido otra desde entonces, realmente se empieza a diseñar claramente un proceso de ajuste y austeridad, como os decía antes, y todos los datos, yo no voy a dar datos porque no me parecen tan relevantes, pero todos los datos aparecen claramente como empieza a declinar toda la situación de las clases populares y de la clase trabajadora. Es decir, a partir de los 70, los salarios empiezan a bajar, el estado del bienestar que había subido el 75 y 76 se bambolea, tenemos un periodo bastante difícil en los 80, con la asunción del neoliberalismo en el mundo, porque las dinámicas sociales acarrean siempre también cambios en las dinámicas económicas, y se observa claramente que cuando con la crisis de los 70, en el mundo y sobre todo en Europa, bueno, en el mundo occidental, porque también en Estados Unidos hay la asunción del neoliberalismo, que hasta entonces no había sido tan prominente, había sido mucho más el keynesianismo, aparece entonces, a partir de entonces, toda una dinámica de austeridad, de disminución, y las disminuciones de salarios, por ejemplo, no son solo de la crisis del 2008, son claramente las disminuciones de salarios que se inician ya en los años 70. Yo tengo datos del recorrido, me parece que no están aquí, del recorrido de los salarios desde los años 70 y marcan claramente una fase descendente. Es decir, que aquella euforia de los dos años después de muerto Franco, el 76 y el 77, desapareció completamente, se refuerza en los 80 y se refuerza en los 90, con la consolidación del neoliberalismo por la Unión Europea. La Unión Europea es uno de los principales instrumentos, y refuerzo lo de principales instrumentos, para que el neoliberalismo para que se absorba el neoliberalismo en toda la Unión Europea, a través de Maastricht, a través del intento de constitución. Y al mismo tiempo se puede observar la pérdida de capacidad de incidencia en la social de la socialdemocracia. La socialdemocracia había sido importante después de la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de la crisis de los 70 empieza a dar paulatinamente grados de baja. Lo digo porque además me parece que es muy importante que los economistas no hablemos solo de las variables económicas. La vida social requiere también hablar de las variables sociales, antropológicas, históricas, que por supuesto yo no voy a hacer, pero sí alguna pequeña pincelada. Y en todo ese periodo nos encontramos entonces que hay un aumento, una asunción por los gobiernos y por las autoridades internacionales del neoliberalismo y una caída de las ya una caída de las clases populares. Otro punto que querría señalar, ya os he dicho que vamos a trompicones, es que, bueno, un punto anterior es quizá que el año 2008, como todos sabemos, llega la crisis, pero antes había habido en el Estado español un periodo de prosperidad, aquello que decía Aznar de España va bien y que sigue repitiendo Rajoy, es decir, España va bien y había como mucha liquidez en los créditos, los créditos tenían tipos de interés bajos y había muchas facilidades para los créditos, y todos sabemos que no solo nos endeudamos a nivel internacional, sino las familias, las empresas y los entes financieros, todos ellos se endeudaron, nos endeudamos también. Es decir, que realmente en toda esa época hay una euforia, pues como la que hay ahora, más, mucho más todavía, que eran fuegos artificiales. Todo el mundo se podía comprar un piso, todo el mundo tenía posibilidades, pero todo a crédito, porque ya os digo que los salarios iban bajando. Entonces es bastante interesante, si tuviéramos tiempo para trabajar un poco más, ver cómo los salarios van bajando y la actividad de la construcción sube, y sube en picado además. Bueno, eso tienes que relacionarlo con el crédito y con el endeudamiento, tanto que nos han dicho que vivíamos por encima de nuestros medios, ¿no? Sí vivimos por encima de nuestros medios porque no teníamos medios, y entonces tienes que ir al crédito y endeudarte, particularmente las familias, las empresas y los entes financieros sobre todo, se endeudaron con otros objetivos.
Todo ese bienestar, digamos, todos sabemos que se terminó con la crisis del 2008, que no era una crisis exclusivamente debida a los problemas de los subprime y la crisis de Lehman Brothers y de otros planteamientos. Entre paréntesis, no puedo resistir a la tentación de algo que todos sabemos, y es que saber que ahora el Banco Central Europeo va a tener como vicepresidente al señor que participó en la quiebra de Lehman Brothers. Yo creo que es muy importante darnos cuenta de en qué manos estamos. Porque, bueno, luego cuando hablemos del Estado puedo hablar muy rápidamente de esto. Después del endeudamiento, que como todos sabemos fue muy alto, por aquí debo de tener alguna diapositiva. Bueno, este, el anterior, era un dato del endeudamiento por sectores, pero se ve tan mal, no encontraba otro más decente que tuviera toda esta información, quiero decir, que hay este otro que es más antiguo, ¿no? Pero aquí se ve muy bien quién se endeudó. Fijaros que el Estado español, aunque parecía que se había endeudado mucho, pues se endeudó bastante poco, por lo menos hasta el año 2010, y que, sin embargo, los que se habían verdaderamente endeudado eran las corporaciones no financieras, es decir, las empresas, y las empresas financieras, lo rojo y lo verde, para que luego nos digan que tenemos que pagar la deuda porque somos deudores y estamos viviendo por encima de nuestros medios. Bueno, entonces ese endeudamiento explotó todo el año 2008 y estábamos en el corazón de la crisis. Insisto, no solamente por Lehman Brothers, sino también por nuestros propios endeudamientos. Y aquí querría mencionar un hecho que me ha llamado mucho la atención desde entonces, el poco caso que los analistas críticos le hemos dado al tema, que es la privatización de las cajas de ahorros. Se ha hablado de salvar las cajas de ahorros. Bueno, esto es como los antiguos médicos que sangraban al enfermo y, claro, se moría. Han hecho exactamente lo mismo con las cajas de ahorros. Ha sido una operación financiera. Es verdad que tenían problemas, yo no diré que no tenían problemas, pero los problemas se pueden resolver de muchas maneras. Y aquí se resolvieron poniéndolas en bandeja y pasándole la cabeza, como la de San Juan Bautista, para los que sepáis esa historia, a los bancos. Es decir, las cajas de ahorros que tenían el 50% de los depósitos del Estado español, de un plumazo pasaron rápidamente a manos de cuatro bancos. Y esta es la situación, y yo prácticamente no he leído ningún trabajo mínimamente serio de este proceso. Y es una privatización que ha afectado muchísimo a las clases populares, porque no es que las cajas de ahorros hicieran muchos servicios sociales, como ellas decían, simplemente lo que hicieron sí fue tener facilidades para que la gente se endeudara a pie de obra. Pero a pesar de todo, el haber disminuido eso ha perjudicado mucho a las clases populares, y sin embargo aquí estamos todos tan contentos porque hemos salvado las cajas de ahorros. Bueno, esto es uno de los muchos mitos que hay. Durante todo este proceso, me está dando miedo porque ya me está dando el papel de los 5 minutos y me falta mucho todavía. Bueno, entonces todo este proceso es la crisis, todo este proceso es que al principio de la crisis, como todos sabemos, el señor Zapatero no le dio demasiada importancia, pero después le llamaron a capítulo desde Bruselas, y en el 2010 el señor Zapatero, pues como San Pablo, se transformó en el camino, pero al revés. En vez de transformarse hacia bien, se transformó hacia mal y volvió con un programa de austeridad del que todavía estamos sufriendo las consecuencias. Todo esto como consecuencia de la ruptura de aquella imagen de que España iba bien. Y yo quisiera añadir a esto también los cambios que hubo en el ámbito social y político, no estrictamente económico. No podemos olvidar, sobre todo en este ámbito, que lo que pasa en la sociedad no solo depende de los capitalistas. Ellos lo intentan. Son los capitales los que toman la mayoría de decisiones económicas, por ejemplo. Pero los que estamos aquí, supongo que una gran mayoría, creemos en la lucha de clases. Y si creemos en la lucha de clases, tenemos que hablar un poco sobre lo que pasa en las clases populares y las clases trabajadoras. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas clases no somos elementos puramente receptivos, sino que tenemos reacciones y que esas reacciones inciden también en la vida social. Entonces, comentar un poco cómo la situación de las clases populares ha mejorado poco en las últimas décadas. Ya me he referido antes a lo que pasó después de la muerte de Franco y no entraré, ya se me ha ido el tiempo, a describir el importante proceso de cambio que experimentó la composición de las fuerzas políticas en el país y fuera del país en el último cuarto del siglo XX y el principio del XXI.
únicamente señalar que la ruta neoliberal que había comenzado con la crisis de los 70 se reforzó en los 80-90 y mucho más con las medidas que se tuvieron que tomar, que tuvo que tomar el gobierno español después del año 2010. La reacción de las clases populares, en parte tutelada por los partidos y sindicatos mayoritarios que se denominaban progresistas, no fue muy activa al principio de la crisis. Ya os he dicho que el señor Zapatero hicieron aquello del plan B, ¿os acordáis? Yo no sé cuánto dinero ganaron las empresas de letreros, pero creo que serán las únicas que ganaron dinero con aquella política porque estaba el país lleno de plan B y no sé, para mucho, mucho no sirvió. En aquella etapa no le dieron mucha importancia a la crisis. Fijaros que el señor Solbes el otro día, hace un mes o una cosa así, en el Parlamento, dijo que efectivamente que se habían equivocado. Bueno, evidentemente lo que no hicieron fueron bien las medidas, no creo yo que fuera porque se habían equivocado, sino por otras razones. Pero entonces lo que pasó es que entre que los sindicatos y las clases y las organizaciones partidistas de tipo socialdemócrata se habían debilitado mucho y que por otra parte Europa forzaba, cuando digo Europa digo también la Troika, ¿eh? Sabéis que es el Banco Mundial, perdón, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Unión Europea. Entonces estos forzaron una serie de medidas que llevaron un cambio político pues bastante importante en el sentido de que la gente empezó a reaccionar. Empezó ya entonces una especie de desafección de la política, la gente no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando y ya en 2006 se fundó en Barcelona Ciudadanos, que como todos sabemos está ahora en alza y que están todos muy contentos porque igual le ganan al PP y todo, ¿no? Entonces empieza a moverse un poco la escena política. Se testimonia esta aparición con un poco el triunfo de la derecha, porque ahora tenemos el PP y como repuesto un PP juvenil que sería Ciudadanos. Y testimonian de un dominio de las derechas de la organización política institucional de gran importancia en el escenario del Estado. Por otro, todos sabemos también que ese desencanto, que el 2006 dio lugar a esto, el año 2011 se manifestó en las plazas y quedó muy claro que se buscaba y se intentaba elaborar una posibilidad en términos de situaciones alternativas, aquello de que no nos representa, no tenemos oportunidades, bueno, todo lo que todos sabemos y no podemos entrar aquí. Y estos movimientos dieron lugar a un cambio muy sustancial en la escena política del país, un cambio de entusiasmo, de refrescura, en general la opinión pública estuvo a favor, aunque con una cierta distancia. Y desde luego los partidos y sindicatos de la izquierda, unos los recibieron con desprecio, otros los recibieron con un cierto temor que disimulaban haciendo ironía sobre ellos. Por otra parte, en 2014 sabemos que se monta Podemos, que trata de ocupar el espacio de instituciones políticas que habían hecho surgir los movimientos espontáneos. Sí, pero no puedo acabar. Bueno, es decir, que realmente nos encontramos que tenemos por un lado la derecha, que se refuerza tremendamente. Por otro lado, las nuevas fuerzas, quiero pensar que son de izquierdas, que se manifiestan en las plazas, y después tenemos Ciudadanos por la derecha y Podemos por la izquierda. Y yo lo dejo para planteamiento, esto sí que depende mucho de las opciones políticas de cada uno. A mí me da la impresión de que Podemos por la derecha, perdón, qué lapsus, que Ciudadanos por la derecha y Podemos por la izquierda han hecho una cosa como cerrar el círculo. Me explico, esto es una opinión absolutamente personal de la que podéis discrepar tranquilamente. Bueno, de todo podéis discrepar, pero aquí no tengo ni siquiera fundamento de actos. Sí que hay indicadores fuertes. Y es que al haber institucionalizado desde la izquierda las fuerzas que buscaban nuevas formas de hacer, han vuelto al redil, en el sentido de que ahora ya tenemos partidos políticos como antes. Y toda la potencialidad que a mi juicio existía
en todas las plazas y en todos los planteamientos novedosos de creación, de innovación que hubo en aquella época, han sido recuperados otra vez para la forma tradicional de hacer. Ya sé que es una hipótesis muy polémica, pero la planteo porque me preocupa bastante lo que ha pasado en ese contexto. Es decir, que las cosas están cambiando mucho y para cambiar mucho necesitamos renovar la innovación, renovar la forma de hacer política institucional. Y la forma de hacer política solo, no institucional, se empezó a renovar en las plazas. Se empezó a renovar en las plazas para ser rápidamente recogida, con buenas voluntades, no lo dudo, pero para ser rápidamente recogida y vuelta a la forma tradicional, que son las formas de los partidos. Y me parece que eso ha supuesto una pérdida de potencialidad bastante importante. Desde entonces, las clases populares y los trabajadores del Estado han experimentado un grave deterioro en sus condiciones de trabajo y de vida. Ya hablaremos más adelante, un poquito, si me deja el moderador. Pero creo que hay otro punto que merece la pena mencionar, también discutible, pero me resulta curioso que en el Estado español en general, y creo que en otros países también, se está dando una traslación de responsabilidad de lo que pasa en la sociedad, de los que realmente son responsables de ello, que es decir, los grandes decisores capitalistas, a los políticos. Si veis ahora, todas las luchas son contra el gobierno. Bueno, supongo que no soy muy sospechosa de simpatizante del PP, pero realmente yo me doy cuenta que sí, que el gobierno es responsable y es culpable y tenemos que luchar contra ese gobierno, pero cuidado que no son los que mandan de verdad, que los que hay detrás es un capitalismo cada vez más cruel y cada vez más salvaje. Y resulta que ellos han conseguido, muy hábilmente me parece a mí, y con un gran recurso a manipular los medios de comunicación, a que los culpables sean siempre los gobiernos. Yo os daría ahora el ejemplo de las pensiones, por ejemplo. El 0,25, claro que estoy en contra de 0,25, entre otras cosas porque me afecta directamente, como es obvio. Estoy en contra de 0,25, pero la forma de plantear el problema de las pensiones no es ni mucho menos el 0,25. La forma de plantear el problema de las pensiones es quién se beneficia de eso, que es el capital financiero. Y no solo del de este país, sino otros muchos países. Y entonces me preocupa que la preocupación, que la luchemos contra los que son, pues, los personajes de tercer o cuarto lugar, que son los que están en el gobierno, y no se mencione, no digo yo que no tengamos que luchar o que no se pueda luchar, pero no se mencione para nada los verdaderos culpables. Es un tema que me parece que algún sociólogo o algún psicólogo social debería hacer una tesis doctoral, porque sería bastante interesante. Bueno, tengo que seguir. Fin, pone. Ya, bueno, ahora voy, ya voy a correr. Hablando del papel del Estado en la economía global, quiero decir que las políticas del Estado español, como todos sabemos, han estado orientadas por las doctrinas neoliberales. Pero también quisiera matizar un poco esto, porque claro que las políticas son neoliberales, pero son políticas neoliberales que yo les llamo adulteradas. ¿Por qué les llamo adulteradas? Porque son neoliberales en lo que responde a los trabajadores y a las clases populares, pero son absolutamente intervencionistas en lo que responde a los intereses de los capitales. Es decir, a los gobiernos, los capitalistas les están diciendo: tienes que salvarme a mí. ¿Os acordáis del Díaz Merchant, que está en la cárcel por corrupción, pero que era el presidente de los empresarios europeos? Que a los que sois muy jóvenes igual no os acordáis, pero los demás igual sí. Y realmente este señor era un neoliberal como la copa de un pino, pero cuando llegó la crisis dijo: el gobierno nos tiene que ayudar mientras tengamos problemas. Y esta es la posición completamente. Por eso los estados son cada vez más importantes para la vida económica, y lo digo porque marcan estrategias para nosotros, en el sentido de que cada vez, yo a veces pienso que no sería tan difícil hacer la revolución ahora, cuando sueño. Y entonces, lo pienso así porque realmente, si miráis un poco la vida económica, está toda ella cubierta de subvenciones del Estado a no sé qué, a financiar las infraestructuras, a hacer contratos de privado y público que siempre benefician a lo privado. Es decir, que el Estado está absolutamente metido en la vida económica de una forma que realmente es un sujeto activo, es un sujeto totalmente participativo. Y no se puede decir que sea neoliberal en ese sentido, sino por eso le llamo neoliberal adulterado. Bueno, podríamos estar horas hablando de esto. Solo quería señalar
que el papel del Estado, como todos sabemos, es de legitimación y de acumulación. Pero me resulta muy interesante destacar que a medida que el capital se internacionaliza, a medida que la globalización avanza, han tenido que crear instituciones públicas para cubrir el papel que a nivel estatal cubren los Estados. Es decir, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OCDE, Organización Mundial del Comercio, ¿qué son? Son los equivalentes de los Estados cuando realmente el ámbito se internacionaliza. Y aquí también supongo que esta tarde, cuando hablen del aspecto mundial, se hablará un poco más de esto, pero a mí me parece extraordinariamente relevante ver que realmente el capitalismo internacionalizado y globalizado que tenemos ahora no puede vivir sin tener un apoyo del sector público que también le prestan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas estas instituciones. Es decir, es importante darnos cuenta de esto. Y por otro lado, mencionar también que la globalización no solo penetra desde fuera en los elementos materiales de un país, sino que conforma todas sus variables. Por ejemplo, cuando un capital extranjero quiere venir al país, pone en ellos las condiciones. En Barcelona tuvimos un ejemplo muy claro y es que el querían traer el, no sé qué, una cosa que era de juegos, como si fuera Las Vegas para poner en un pueblo que luego se fue a Madrid. ¿Os acordáis que la Esperanza Aguirre le dio todas las facilidades, pero aún y todos se fueron? Bueno, pero ese señor pretendía que se alterase la ley de no fumar dentro de los espectáculos, que se alterase la ley de sindicatos. Es decir, la búsqueda por el sector público de dar facilidades al sector privado no solamente es puramente en la tasa de beneficio, sino que conforma todas las variables del país. Bueno, de la recuperación tengo aquí tres páginas, pero no voy a decir nada, solamente señalar que sí que hay recuperación en cuanto a la actividad económica. Pero la recuperación, ¿qué es? Bueno, pues la recuperación lo que está es que si de 1945 a 2007, a pesar de todas las dificultades, las clases populares mejoramos un poco nuestro nivel de vida, la crisis ha supuesto una caída que viene marcada por la raya roja fuerte. Y entonces, en vez de empezar arriba con la azul, eso hubiera sido una recuperación, vamos a empezar abajo y vamos a empezar abajo por la negra en el mejor de los casos, pero puede ser incluso por la roja, porque hay recuperación de actividad económica, pero todos nosotros sabemos que no hay ninguna recuperación para las clases populares y esto lo aceptan todos los comentaristas. El mundo de los negocios sí que se recupera. No hay duda ninguna de que cada día, si miráis los datos, los negocios son más abundantes. Bueno, y ahora tenía yo el comienzo de la charla, que es un poco, no os voy a dar tanto rollo, pero es un poco la perspectiva. Es decir, yo creo que en la sensación de incertidumbre que estamos, intentar hacer algunas predicciones es como mirar la bola de cristal. Por eso os digo que es el procedimiento científico de producción, de predicción, es decir, vete tú a saber lo que puede pasar. Para mí lo de Davos es muy curioso. Una semana están todos contentísimos y a la semana siguiente ha caído la bolsa al suelo. Pero entonces, dentro de estas predicciones, muy poca cosa. No os puedo decir nada más. Perdona, 5 minutos más. Primero, la crisis ha cumplido su objetivo. Ha saneado el sistema, que es el papel de todas las crisis. Y eso tenemos que tener muy claro. La crisis ha sido un desastre para la actividad económica. Seguramente algunos capitalistas también han perdido mucho dinero, pero desde luego ha sido mucho más desastre para las clases populares que ahora vivimos muertas de miedo y en condiciones bastante precarias. Por lo tanto, ha cumplido su objetivo. A pesar de ello, yo pongo por aquí, pero no os digo, son las variables macroeconómicas, es decir, el paro dicen que está mejorando, la inflación está medio controlada, etcétera, etcétera. Pero es una recuperación que, como os acabo de señalar, es solo para algunos. ¿Hacia dónde va la economía? Pues yo creo claramente que el tema es todo seguirá como hasta ahora. En el sentido de que es el capitalismo, todo lo que el capitalismo puede ofrecer al Estado español, me parece que es seguir como hasta ahora en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque si miramos un poco las tendencias del capitalismo, que yo me había dedicado un poco a prepararlas, pero que no podemos decir, es decir, ¿qué pasará con los capitales? Pues los capitales se seguirán concentrando y hay documentos que muestran claramente que se seguirán concentrando.
y las grandes empresas y las contradicciones y las concentraciones entre las mismas no van dirigidas, sin embargo, a ampliar la capacidad productiva, sino que van dirigidas fundamentalmente a comprar empresas para, en muchos casos, racionalizarlas. Si miramos sector por sector, al final los sectores importantes, me estoy comiendo todo, pero bueno, siempre pasa. Los sectores importantes, ¿cuáles son? Pues el turismo, y el turismo, como sabéis, no ofrece muchos puestos de trabajo con empleos decentes. Seguiremos con el trabajo en precario, de todas formas. Y, por otro lado, seguiremos con empresas cada vez más concentradas, en el sentido de que tendremos unas empresas que se concentran, lo que va una variable centrípeta, las empresas serán cada vez mayores y, sin embargo, el trabajo que llega a los autónomos será cada vez menor. Y hay muchas cosas que os podría decir, pero que no voy a decir. Pero sí quiero, aunque se me enfade mi compañero aquí, sí quiero hacer un comentario sobre qué parece que puede pasar con ciertos indicadores graves en las clases populares y los trabajadores. Todos sabéis que estamos hablando de que las condiciones salariales ya son un desastre. A ver, cualquiera de vosotros que va a pedir trabajo, de vosotras que va a pedir trabajo, ¿qué pregunta? No pregunta nada. Y dice, sí, sí, gracias, ¿no? Entonces, realmente, y las condiciones de trabajo son cada vez peores, y los salarios son cada vez peores. Pero no quería fijarme en eso, quería fijarme fundamentalmente en una nueva modalidad de trabajo que aparece con fuerza y que yo tengo otra hipótesis que me gustaría contrastar y que no tenemos tiempo, que es un poco lo que va de los autónomos a la degradación cada vez mayor. Es decir, todos sabemos que hay autónomos que son falsos autónomos, que son asalariados en condiciones pésimas, que tienen que incluso llevar sus herramientas al trabajo, no digamos nada de la seguridad social, etcétera, etcétera. Tenemos ese tipo de autónomos que serían los que están aquí al final del circuito. Pero tenemos otro tipo de autónomos, que son los que son autónomos de verdad, que hay los normales, los que conocíamos siempre, pues el linternero, el pintor, esos que dicen siempre que no pagan el IVA y que es verdad que pueden no pagar o que no les pagamos el IVA, pero que no son tantos ni tantas veces, pero que se ganan la vida haciendo de autónomos. Pero eso se ha aumentado tremendamente por la necesidad de la gente. El número de autónomos de verdad ha aumentado muchísimo porque si la gente no puede vivir, tiene que inventar lo que sea. Pero quería fijarme todavía más en otro tipo de autónomos que son los famosos emprendedores. Es decir, es gente que ha asumido en muchos casos completamente los valores del capitalismo. Es decir, no se ven como trabajadores, se ven como colaboradores. Y si además son informáticos o ingenieros de telecomunicaciones o de alguna cosa de esas, de muchas matemáticas, físicos también algunos, pero hay menos, realmente se han integrado tanto en los valores del capitalismo que realmente no hace falta ya ni indicarles que son trabajadores. Son trabajadores a fondo, pero no se sienten trabajadores. Y esta clase social yo creo que es muy relevante, no tanto por su número, sino por la ideología que arrastran en todo el país. Y entonces yo me pregunto, y esta es mi hipótesis, ¿estamos en el umbral de una forma de producción en que el trabajo asalariado va a ser remitido a los países de la periferia o a muy pocos puestos dirigentes o muy técnicos y que realmente el grueso de la clase social trabajadora va a ser formada por este tipo de autónomos, emprendedores, que ha asumido totalmente los valores del sistema? Todavía son pocos. Pero yo pienso que cuando Marx, incluso antes de Marx, empezaron a hablar de la clase trabajadora como asalariados, pues había pocos también. Y entonces esto tendría consecuencias gravísimas, porque realmente sería como admitir que la asalarización directamente no existe o es minoritaria y que, sin embargo, todo el mundo somos, como quería Margaret Thatcher, capitalistas ahora, porque somos emprendedores. Y no sé, me gustaría algún día hacer unas jornadas a lo mejor acerca de este tipo. Han conseguido, como dice el autor este coreano, Bin Chul Han,
Dice, han conseguido la forma más efectiva de poder, la que se ignora y la que crea una imagen ilusoria de libertad. La autoexplotación ya no opera de arriba abajo, sino en todas las direcciones. Es decir, voluntariamente se asumen los objetivos empresariales. Y esto significa un cambio, bueno, no puedo abundar en el comentario, pero significa un cambio totalmente. Se ha conseguido dominar las mentes, y sobre todo las mentes más jóvenes, que son los que irán en el futuro. Espero mucho que, como estáis aquí, no iréis por esa línea. Tenía que haber hablado de las mujeres, pero primero ya va a haber otras personas que no van a hablar de las mujeres en estas jornadas y lo harán mucho mejor que yo. Y además me da rabia mencionar las mujeres como un pie de página al final, ¿no? Y por lo tanto, mejor no mencionar nada que decir más tonterías. Sí quería hablar de la desposesión, pero tampoco me da tiempo. Es decir, que ¿qué nos queda? Otra cosa es que sí quiero mencionar es cómo el estado del bienestar está disminuyendo cada vez más y, sin embargo, está aumentando la caridad. Yo tengo a veces la impresión de que volvemos a los tiempos de las hermanitas de San Vicente de Paúl, en el sentido de que ya hacemos una maratón para la investigación de no sé qué enfermedad, hacemos una donación de alimentos porque no sé qué. Es decir, cuando el Estado no cumple sus derechos, no cubre sus obligaciones, por lo menos de legitimación, nos legitima ideológicamente, haciéndonos ver que somos solidarios y somos buenas personas. Cuidado, no estoy diciendo que no debamos ser solidarios, pero tenemos que saber objetivamente a veces a qué conduce esta solidaridad. Y esto me parece que es otra de las tendencias importantes del sistema que hay que mencionar. Disminuye el estado del bienestar y aumenta, sin embargo, el recurso, pues eso, a las maratones, a las carreras, a las cosas de estas. Pero como no se trata de entender la sociedad, sino de transformarla, pues creo que tenemos que no perder la esperanza, porque si salimos de aquí porque yo os haya convencido de que no hay nada que hacer, sería poco valioso, ¿no? Y por lo tanto yo es que de verdad no abandono la esperanza. Yo creo que aquellos elementos que se refugiaron, que aparecieron en las plazas de movimiento popular, siguen existiendo. Lo que pasa es que se han diluido en los barrios, se han diluido en iniciativas pequeñas, son pequeñas, son minoritarias, pero creo que débilmente se han desarrollado en miriadas de formas distintas e innovadoras en muchos barrios y grupos de actuación que realmente propugnan formas de hacer política distintas a las presentes y verdaderamente innovadoras. Tenemos que hacer más política que nunca, pero tenemos, y sobre todo vosotros que sois jóvenes, vosotras que sois jóvenes, tenéis que buscar formas nuevas. Los partidos políticos son de cuando se inicia la industrialización y corresponden a las necesidades de la industrialización. Ahora necesitamos otras cosas. Necesitamos, no sé, sostener pues las líneas de dinámicas que se iniciaron en mayo del 68, en Italia del 69, en Madrid el 44, en Génova el 2001. Inventad, vosotras que sois jóvenes, inventad nuevas formas de hacer política. Y tenemos que buscar formas más adecuadas al mundo que vivimos. A los partidos políticos yo les tengo mucho respeto por su papel histórico, pero ahora me parece, y ya sé que es muy conflictivo lo que digo, me parece que son una rémora. Creo que hay que buscar formas de participación políticas importantes, institucionales, pero que pretendan formas nuevas, más de acuerdo con las necesidades actuales. Creo que en ellas se puede encontrar el germen de nuevas formas de actuación en el futuro y que habríamos de cuidar y estimular su desarrollo en las mismas líneas de innovación y experimentación que son, creo yo, por donde se habrá de desarrollar la actuación política desde ahora. Y os pido excusas por la largura del rollo. Gracias.